Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Este día estamos iniciando la clase número 2 que corresponde a esta semana. Recordarles que deben de ingresar al aula virtual y estar revisando los contenidos que se encuentran dentro de ella. Ya el día de ayer les hice en este caso un poco de la información, cómo poderla en este caso ver. Además de esto, recordarles que se encuentra el manual de participantes para que ustedes lo puedan descargar y así ustedes puedan estar visualizando en este caso la información de los temas que corresponden a cada día. Para esta semana, que vamos a estarla concluyendo la próxima, ustedes van a tener una ventaja que van a tener adicional el fin de semana para poder visualizar toda la información que se encuentra en cada una de las sesiones que vamos a ir viendo. Este día, miren, nos toca hablar siempre de la sección indirecto, pero la vamos a ver con una de las opciones o herramientas con la que más se utiliza dentro de Excel, que es con validación. Hay diferentes formas de poder utilizar indirecto, creando en este caso una validación. Y ya que ustedes comprenden cómo trabajar de las cuatro formas que se puede para crear una validación, hoy vamos a estar ocupando una de ellas, que es la que nos va a ayudar a poder realizar en este caso la acción como más efectiva o más rápida dentro de lo que vamos a ir viendo. Además de esto, comentarles que ya se encuentra el foro de preguntas para nuestra clase número 2. La pregunta de este día dice: ¿cuál es la diferencia cuando utilizamos la función indirecto con una validación? Hoy espero que ya hayan visto el video tutorial que se encuentra dentro del aula virtual, hayan leído la información teórica que se encuentra también acá en el aula, y de ahí ustedes, con la información que se les proporcione y los ejercicios que en este caso realicemos, van a comprender mejor cuál sería la diferencia cuando utilizamos la función indirecto, en este caso con una validación dentro de lo que es Excel. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono para decir presente, ya sea que me contesten por medio de el chat o puedan levantar su mano virtual. Alba Margarita Torres. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Paz Benavides. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias. Elizabeth Zúñiga Hernández. Liliana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Butler. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Salva, yo creo que me sí. Néstor Edgardo Monches. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias.
Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. ¿Alguien que se encuentra en este momento que no di su nombre? Buenas noches. Yo, Buenas noches. Carlos Osvaldo. Paz, Gracias, bienvenido. Carlos. Gracias. Ahorita Gracias. coloco su asistencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo sí. Qué poquito se está comentando. Muchas gracias. Yo tengo una de 400. Muy bien. Sí, tengo algunos que no se conectaron el día de ayer y mencionan acá en la lista que este día se deben de haber conectado. Creo que tengo a Carlos, que no se conectó ayer, ni tampoco tengo también a Wilber, pero se dio por los en la nación que está. Voy a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, los ejercicios. Y recordarles que al final, siempre de 5 o 10 minutos, queda tiempo para que ustedes puedan realizar. Saben que el colocar el foro para que ustedes simultáneamente a la hora, si estamos en la clase síncrona al final, ustedes pueden dar respuesta a él. Entonces, sugerirles, si ustedes están ya sea desde su computadora o desde su celular, que ustedes puedan ingresar con el tiempo que doy al final para que puedan, en este caso, contestar. De repente, porque los temas pueden llegar a ser muy complejos en la explicación y en los ejercicios que quiero mostrarles, tal vez no nos va a quedar tiempo. De mi parte, siempre estoy colocando el foro de pregunta antes para que, en este caso, pues, ustedes puedan ver y si ustedes desean contestarlo, con el criterio que pueden estar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función indirecto con la herramienta validación de datos para crear listas desplegables y darles dinamismo a la búsqueda de información en las zonas de cálculo. Cuando ustedes vieron Excel intermedio, en la parte de lo que es validación, igualmente en Excel básico, ustedes vieron validaciones de datos. Uno de los principales, y es igualmente yo lo hago ver, de todas las validaciones que frecuentemente nosotros utilizamos son las validaciones de lista. Y en ella, automáticamente en una celda, nosotros podemos colocar diferente información y tenerla, en este caso, igual a la vista, para obtener este resultado que nosotros necesitamos o requerimos. Hablábamos ayer de lo que era, en este caso, que hace lo que es la función indirecto en Excel. Hoy lo vamos a ver qué hace con una validación, ya que de las diferentes formas que les enseñaba el día de ayer, solamente me quedó un ejercicio pendiente de solamente la función indirecto que hoy la vamos a ver. Pero la mayoría de veces se trabaja con una validación, ya que en validaciones de lista se nos hace mucho más fácil poder obtener toda la información que corresponde a fila y columna y así poder obtener el resultado que nosotros queremos. Ya que una validación hasta podemos realizar dentro de la función indirecto una sumatoria, teniendo en este caso valores numéricos. Acuérdense que la función suma, en su forma normal, lo que hace es sumar dos rangos de cero. Pero bien, dice que la función indirecto nos permite obtener la diferencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Ayer teníamos que estar cambiando y colocando la letra, en este caso, a lo que hacíamos referencias para obtener el resultado. Y aún así, estuvimos viéndolo, en este caso, con un operador llamado concatenar. Pero dice acá que nos ayuda a poder referenciar
diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma, en este caso, más visual. La combinación de la función con la herramienta validación de datos crea dinamismo en ella, de forma tal que el rango que utilizamos en validaciones de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable, dinámica, sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Para poder crear un rango, nosotros tenemos diferentes formas de poderlo. Desde el cuadro de nombre, desde la pestaña, en este caso de fórmula, nosotros podemos crear lo que es un rango y poderlo guardar. Ahora van a entender mejor una forma importante que era que ustedes aprendieran desde cero a poder crear y guardar rangos de Excel. Solo que esta acción, en su forma normal, tiene cuatro formas de poder estar. Nosotros vamos a encontrar siempre aquella que sea más rápida para poder ir guardando esos rangos de una sola vez. No tener que estar seleccionando y colocando el nombre, porque entonces esto lleva mucho tiempo. Entonces, ya que nosotros conocemos las diferentes formas de poderlo crear, ahora se nos va a hacer más fácil para poder utilizar la función indirecta. Ayer realizábamos las dos formas que tiene la función indirecto, tanto como verdadero y falso. Hoy lo vamos a ver de esta forma. Yo sé que ustedes ya me están entendiendo cuando va a ser verdadera y en este caso cuando va a ser falsa, porque ahora se los menciono de esta forma. Ya en nuestra vida laboral en ningún momento vamos a estar diciendo que vamos a estar referente al Excel, ni tampoco vamos a estar diciendo que vamos a utilizar en este caso el tipo de lo que es el número de fila y el número de columna, sino que nosotros tenemos todo. Y eso ahora ustedes ya lo entienden. Tenemos verdadero y tenemos falso. Por eso ayer les hacía la pregunta, aquí hacía en este caso el ejercicio que estábamos haciendo para que ustedes me contestaran si era una función indirecta con referencia a verdadero o en este caso a falso. Entonces, para poder crear lo que es la validación, selecciona la celda que desea validar para que ustedes reconozcan un poco los pasos, hacer clic en la pestaña de datos, hacer clic en el botón de validación de datos, hacer clic en la flecha de la lista, en este caso que nos va a permitir seleccionar el tipo de validación que nosotros queremos crear, colocar en este caso la selección del rango o colocar en este caso el nombre del rango y al final hacemos clic en aceptar. Estos son los pasos que debemos de seguir para poder crear lo que sería una variable. Entonces, vamos a pasar en este momento a lo que sería nuestro ejercicio. Me dicen por favor si pueden visualizar mi pantalla, porque temprano tuve problemas que no la podían ver. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, se me puede. Gracias, gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren, el día de ayer me quedó pendiente este ejercicio y para poder un poco refrescar para los que no estuvieron el día de ayer, espero que igualmente hayan visto ya el video que se encuentra desde las 9:30 de la mañana en el aula virtual y desde el enlace que se les ha dado a ustedes del correo que le enviaron, donde está toda la información. Ahí está la player de YouTube para que ustedes puedan ingresar. Yo, tipo 10:30 de la noche, estoy ya colocando el video en todo lo que carga, creo que me da un cuarto a las 11, y ya se encuentra el video en la player para que ustedes lo puedan ver. Trato la manera de poderse colocar desde este día para que ustedes puedan estarlo revisando. Entonces, ahora miren, tenemos
texto, tenemos valor numérico, ayer estábamos trabajando todo de estas dos formas. Ahora tengo dentro de lo que es la celda una función, tanto una función en este caso normal, operativa, como una función la cual en este caso estoy utilizando sí, que es lógica. Me preguntaban el día de ayer que si yo selecciono en su valor de celda, colocándola entre comillas, las otras celdas donde tenía en este caso ya la función creada, si me permitía en este caso colocar o que la información se visualizara. Y ahora lo vamos a comprobar teniendo una celda que no es un valor de 8.0, sino que es una función en ella. Tanto una función en este caso matemática como una función en este caso lógica. Entonces, lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Vamos a hacerlo verdadero y vamos a hacerlo falso. Por ejemplo, miren, si yo igualo acá, yo voy a colocar en este caso indirecto, voy a hacer la referencia en este caso de la celda que voy a buscar. Yo he colocado acá F4, pero puede ser cualquiera. Entonces, lo vimos de esta manera y se acuerdan que daba enter, pero si queremos crear la función completa, como tendría en este caso que ser, yo debo de colocar punto y coma y colocar verdadero. Esta sería como la forma completa de poder crear la función. Y si ustedes ven, yo he utilizado la columna F, fila número 4. Yo acá, ustedes están observando en la barra de fórmula que tengo una función, pero acá me está dando la respuesta que tengo en la celda que es reprobada. Entonces, sí se cumple que teniendo una función, independientemente de la función que sea, se va a cumplir en que el resultado que esté en esa celda se va a colocar dentro de indirecto que yo mando en este caso allá. Ahora bien, no voy a colocar ninguna referencia y voy a colocar en este caso falso. Para falso yo voy a igualar, voy a colocar en este caso indirecto porque en eso nos quedamos. Hago referencia a la celda, punto y coma, y en este caso voy a colocar falso, que sería la forma en la cual debo de colocarlo cuando utilizo indirecto como paso. Y al darle enter, me tira un error. Y el error que me está diciendo es que el número o la celda a la que hace referencia no tiene información. Pero acá puede suceder que yo debo de colocar en este caso la función, pero debo no tener, no es necesario tener la referencia, porque acá la persona la puede ir colocando en su momento lo que requiere. Necesito, por ejemplo, la fila número 3 de la columna número 3, por ejemplo, pero lo que me están pidiendo es que coloque la función. Ahora les pregunto, ¿qué debo de hacer para que dentro de esta celda donde tengo la función indirecta, porque no la pueden trabajar, entonces yo ya la trabajé, ya la tengo ahí, pero al aparecer esto es un error? ¿Qué debo de hacer para que no aparezca numeral de referencia? ¿Qué función debo de colocar o anidar para que no suceda esto? Ustedes ya pasaron Excel intermedio, el básico. Bueno, en el intermedio tuvieron que ver qué función se debe de anidar para que no nos tire esos errores. Aunque la función está correcta, no me tire esta. Ajá, Elías, no se le escucha. Yo diría que no sé si se puede con sí error y de ahí seguir con la sintaxis. Así es, así es. Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, ninguna referencia, gracias, creo que Elías también quería decir eso, cuando nosotros no tenemos una referencia a la celda, aunque nuestra función esté correcta, lo voy a hacer acá en la barra de fórmulas para que ustedes puedan ver,
Yo debo de colocar la función si error. Yo voy a seguir el procedimiento de la función indirecto, que es la que estoy utilizando acá, y después del paréntesis, perdón, después del paréntesis que yo he cerrado, voy a colocar un punto y coma. Acá puedo colocar un texto, el que ustedes quieran, o solamente colocar comillas y cerrar para que no aparezca absolutamente nadie. Yo voy a colocar, no hay referencia. Voy a cerrar las comillas y debo de cerrar mi paréntesis, que es el que aperturé con la función cierro. Y entonces acá yo quiero que ustedes vean que mientras no exista una referencia de celda, yo voy a tener la información acá, no voy a tener ningún error, sino que me va a aparecer esto, el texto que ustedes quieran colocar acá. Coloquemos, por ejemplo, F4 de. Ahí está. Ya lo tengo. Hoy sí, tengo en este caso indirecto como falso. He colocado la referencia que corresponde al número de fila y al número de columna, y entonces ahora sí aparece ya el resultado que yo quiero. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna pregunta? Los participantes que se van integrando, pedirles el favor que coloquen dentro del chat para poderles colocar su asistencia, por favor. ¿Ha quedado claro? Yo tengo una duda, ¿por qué C6? F4 yo entiendo que es la fila F y perdón, la columna F y la fila 4. Un ¿Estamos poquito. hablando de falso o estamos hablando de verdadero? Perdón. Ah, le entiendo. Si es verdadero, estamos colocando la referencia, en este caso, de la celda que nosotros queremos. F4. Por eso tenemos reprobado. Y acá estoy colocando referencia como falso, donde estoy diciéndole que necesito la fila 4 y la columna 6. Y entonces por eso tengo lo que corresponde a columna 6, que es en este caso contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo que sería fila número 4, que sería esta. Coloco acá en amarillo para que haga referencia. Las dos son las mismas. Una he colocado la referencia de la celda y en la otra he colocado como me lo pide en este caso la función. El número de fila y el número de columna. César Gustavo, con gusto, permítame, gracias. No sé si queda claro ahora. Sí, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, vamos a pasar en este caso al siguiente ejercicio. Estos ejercicios que presento en este momento para poderlo llevar a la información que igualmente ustedes miran en el aula virtual. Entonces ahora que es bastante importante que los podamos ver. Espero que me alcance el tiempo con las diferentes formas que nosotros podamos a poder trabajar en este caso la función indirecto trabajando con una validación. Yo tengo acá la selección del nombre del curso y los cupos disponibles para este curso, que serían estos que se encuentran acá. Vamos a partir primero con una validación, en este caso normal. Acá hay una diferencia del video, y eso es algo que nosotros debemos de respetar. Cada vez que nosotros vamos a crear validaciones, rango, debemos de saber que las separaciones deben de ser en este caso no con espacios, sino que con guión bajo. Recuérdense que las separaciones dentro de Excel vale. Un espacio en Excel vale. Así como concatenar, yo coloco entre comillas espacio para poder tener este espacio entre la primera celda y la segunda, en este caso de la selección que hago, igualmente Excel me dice que cuando nosotros creamos rangos, cuando nombramos un rango, debe de haber un guión bajo o un guión. Pero yo ya he mencionado que yo, de mi parte, trabajo el guión bajo porque así lo trabaja usted internamente y entonces así lo voy a trabajar.
¿Qué debo de hacer para seleccionar el nombre del curso? Yo tengo que realizar dos tipos de validación. La primera validación, que es la que me va a ayudar a obtener tanto lo que es el nombre del curso como los cupos disponibles. Entonces, si yo quiero crear lo que sería esa acción de poder saber que dentro de lo que es, en este caso, voy a trabajar, yo debo de guardar rango. Esa es la primera acción que yo debo de hacer. Yo debo de guardar el rango. Entonces, ahora les consulto. Ya que vamos a hablar de rango y ustedes lo conocen, y lo pueden trabajar, ¿cómo hago para que el nombre, el cupo disponible, que en este caso sería 10, se guarde con el nombre de Excel básico? ¿Debo de ir seleccionando y colocándolo en el cuadro de nombre o debo de seleccionar solamente cupo disponible y colocar el nombre Excel-bajo básico? ¿O cómo creen ustedes el rango que debería de ser más rápido para poder guardar? Vamos a ver, ¿alguien que se recuerde? ¿Cómo hago para poder guardar todos estos rangos que necesito tener como una validación? ¿Cómo hago? ¿O no se recuerda? Hola, los escucho. Ah, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos, Elías? Decía guardando toda la matriz, incluyendo el nombre del curso y el nombre de los cupones disponibles. Ah, muy bien. Entonces, para hacer esto, ¿debo de seleccionarlos todos o lo voy haciendo uno por uno? Muy bien. Decía Elías, que de la matriz que tengo acá, debo de seleccionarlos en este caso, acá, así como yo lo tengo. Me voy a ir para fórmulas y nosotros tenemos, como les mencionaba, cuatro formas diferentes para poder guardar. La forma más rápida para poder realizar esto es crear desde selección. Y al crear desde selección, me está identificando que yo no quiero que se guarde como columna, o en este caso fila superior, que se encuentra arriba, sino que se guarde como columna a la izquierda, o sea, la información que yo tengo a la izquierda, que sería esta que se encuentra acá al seleccionar todo eso. Muchos cometen el error de seleccionar todo. De esta manera se identifican los dos, fila superior y columna izquierda. Entonces, para que Excel cree automáticamente la acción que quiero, yo voy a seleccionarlo acá. Y entonces, en esta opción que ya me aparece de columna izquierda, yo voy a dar aceptar. Si yo me voy a administrador de nombres, ya tengo creados acá, miren, todo. Y entonces ahora yo voy a crear una validación. Me voy para datos, me voy en este caso acá para validación, voy a decirle que quiero una validación de lista. ¿Y cuál va a ser la validación de lista que voy a querer? Lo voy a hacer en este momento en su forma simple de validaciones de lista. Voy a seleccionar el rango. Automáticamente lo coloca absoluto y voy a dar en este caso aceptar. Ya creé acá la validación de cada uno de ellos. Voy a
a eliminar el texto que acabo de colocar. Ahora bien, ahora vamos a colocar la función indirecto acá y quiero que vean que la celda que debo de seleccionar en este caso es esta. Voy a colocar en este caso punto y coma y voy a decir que lo quiero verdadero para empezar a respetar la función. Y en este caso igual, nos llega a tirar lo que es el error. Bueno, ya les enseñé cómo poder evitar eso. Excel intermedio, ustedes se van para acá, tengo 12 cupos disponibles, que son los 12 cupos que aparecen acá. Quiero que vean que ahora ya no estoy colocando ni la referencia de la celda, ni estoy colocando el número de fila y el número de columna, sino que automáticamente la validación con el rango guardado, estoy obteniendo lo que quiero. ¿Por qué? Porque por esto se llama indirecto. Y directamente Excel con el rango guardado, este rango, acuérdense, acá está, acá se los enseñé, ese rango que está guardado, a lo que hace referencia, y si ustedes ven, el mismo rango dice, se refiere a la celda C9, C10, C11, C8. Esto, si ustedes anteriormente cuando miraban rango normal no lo comprendían, ahora con esta función entienden todo lo que conforma un rango. Y entonces, este viene a buscar esto, miren, a lo que hace referencia la celda. Y del valor que nosotros andamos buscando. ¿Qué pasa si viene mi jefe y ya hay ¿qué? 3 cupos disponibles? Yo coloco acá el número 3 y automáticamente aquí va a cambiar desde el momento que realice un cambio y vuelva nuevamente. Él va a obtener esta matriz, como decía Elías, que tengo acá. Y que es la que va a hacer referencia a esta información que exactamente me están pidiendo de Excel avanzado. Ahí está, 5 cupos. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna cosa? ¿Queda claro? Sí, gracias. Queda claro. La única pregunta que quizás yo tengo es, ¿esa información que usted tiene acá es solo parte de un ejercicio o en realidad también hay programación 1, 2 y 3? No le entiendo la pregunta. En cuanto a los cursos disponibles para uno poderse suscribir, a eso me refiero. Ah, los cursos de Excel. Sí, no, sí. Mi pregunta es, basado en ese ejercicio que usted nos acaba de mostrar, donde seleccionamos el rango, ahí yo veo que dice Excel básico, intermedio, avanzado, en la fila no, de la, en la B6, 7 y 8. Sí, solamente solo son ejercicios. Ejercicio, sí. Se ha colocado en ese caso esta información, pero no. Acá en el curso llegamos hasta Excel avanzado. Muy bien, entonces quiero que ustedes puedan visualizar acá que automáticamente nosotros estamos obteniendo lo que sería el resultado, pero acá está bien, todo lo tenemos dentro de lo que es una hoja de cálculo. Y entonces tenemos disponible la matriz. Y la realización en este caso de lo que queremos. Ahora bien, ¿para qué nos ayuda entonces el guardar un rank? Para que nosotros, dentro del libro, recuerden que nosotros podemos crear hasta 255 hojas dentro de un libro de Excel. Esto es lo que nos da el programa para poder trabajar. Entonces, estos rangos, puede suceder que nosotros los necesitemos en otra hoja de cálculo y no así se encuentre ese rango disponible en estado. Entonces ahora es como ustedes van a poder ver cómo automáticamente nosotros se nos facilita cuando nosotros tenemos el rango guardado. Acá hay otro ejercicio en el que ustedes pueden observar que automáticamente solamente se encuentra una tabla. Ahora vamos a trabajar
Acabo de mostrar que teniendo la tabla en lo que es la hoja de cálculo, yo lo que hice para crear la validación fue seleccionar el rango de la serie y así poder obtener el nombre que correspondía al. Pero cuando yo no lo tengo dentro de la hoja de cálculo, yo tengo que crear el rango que corresponde a toda la información y además de esto, el rango que corresponde al código. O sea, dos rangos diferentes, que es lo mismo que hicimos allá, solo que ahora van a estar guardados. Selecciono acá no tengo el ejercicio, solamente tengo la tabla donde voy a crear. Y importante, miren, cuando ya trabajamos rangos de Excel, debemos de entender, de comprender qué es lo que estamos haciendo en Excel. Que no me puede venir una semana después y no saber si este rango está guardado o no. Ya sea que usted coloque un posting, ya sea que usted coloque acá, esto ya está guardado como rango, como usted desee. Pero usted tiene que saber que estos rangos están guardados dentro de. No puedo venir una semana y quererlo volver a hacer cuando esto ya está guardado y que me vaya a tirar un error. Entonces, acá, al tenerlos en este caso seleccionados, nuevamente voy a hacer la misma acción. Yo le voy a decir que sea columna de izquierda de la selección que yo tengo acá y voy a dar a aceptar. Voy a hacer la selección de los códigos que es lo que necesito. Me voy a ir acá al cuadro de nombres y lo voy a nombrar como código. Y voy a dar en este caso él. Ya tengo dos acciones diferentes dentro de los rangos. De las cuatro formas que nosotros podemos utilizar, ya realizamos. Entonces ahora miren, vamos a utilizar acá. ¿Y qué debemos de hacer en este momento? Me voy a ir para datos y voy a crear la validación de lista llamada dentro de la celda donde estoy posicionada. Era el nombre de rango, ¿verdad? No, permítame. Sí, rango fue como lo guardamos. Ah, no, perdón, código. Entonces, perdón. Entonces nos vamos acá. Y acá, lista. Igual. Vamos a aceptar y ahí se encuentran todos los igual esto ya lo hicimos indirecto la referencia de la celda y en este caso pasar más datos cerramos nuestro paréntesis y ahí se el código ARTX2 corresponde en este caso a camisa. Puedo cambiar cualquier código y automáticamente desde otra hoja donde no pertenece esta información que yo estoy encontrando acá, quiero que vean que automáticamente yo la tengo. Sugerencia. Cuando nosotros mandamos a llamar y, por ejemplo, estamos trabajando a la par con la hoja donde tenemos el rango, lo que hemos guardado, yo siempre sugiero que se encuentre antes el rango, no después, porque podemos llegar a confundir. Recordarles que nosotros venimos trabajando izquierda a derecha y creo que es la misma lógica que encontramos cuando estamos dentro de las hojas de cálculo cuando estamos trabajando. Entonces, yo les sugiero que si la hoja la cual está el rango guardado, si llegara a ser el caso, debe de estar adelante de donde vamos a crear, en este caso, lo que sería la función de esto con referencia. Entonces, acá he utilizado lo que sería la misma acción que hicimos anteriormente, pero trabajando primero, que es lo que nosotros necesitamos, para poder tener acá el resultado correcto. Queda claro esta otra forma de poder crear la función indirecto con validación.
Sí, queda claro. Gracias. Para los demás. De nuevo, disculpe, una vez más, ¿a dónde es que nos íbamos para insertar y poder seleccionar el código para que nos diera la opción de la flechita? Esto lo hacemos en la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos. Acá creamos la validación de lista. Ya que nosotros tenemos guardado el código, lo único que debemos de hacer es referencia al igual y colocar el nombre de lo que sería el rango que nosotros tenemos ya seleccionado y guardado. Una consulta. Gracias. Con gusto. Dígame. Al guardar el rango, lo puedo utilizar en otro archivo. Claro, no, De pronto, en ¿no? otro Otro libro libro, no, sí. no, en otro libro no. Se puede, todo esto se crea acá. Voy a hacer algo acá. Ahorita les enseño que tengo que compartir. Acá. Acabo de crear un nuevo libro, acá para la tuya. Este es un nuevo libro, miren, acá dice hoja 1, no tengo nada creado. Si me voy a fórmulas y a nombre, administrador de nombre, no hay ningún rango guardado. Cada libro es independiente. Si puedo crear vínculo. Y si puedo mandar a llamar este rango como vínculo. Pero cada libro es independiente con los rangos que nosotros hemos guardado. ¿Dónde está? ¿Sí queda claro? Ingeniero. Sí, Bien. gracias. Bueno. Elías, no sé si quería decir algo. Mire, cuando guardó el rango, eso ya tenía un rango guardado ahí, ¿verdad? Entonces, al guardar este rango aquí, esta matriz, no afectaría que quede guardado en la misma hoja o algo así, ¿me No, entiendes? no. Yo puedo guardar tres, cuatro, cinco, seis rangos que pertenezcan a una misma hoja y no hay ningún problema. Lo importante es que no tengan el mismo nombre, porque de lo contrario, te va a guardar el rango, pero se va a eliminar la acción que ya tenemos guardada, porque va como a sustituir. Y aún así creo que no se lo va a permitir porque le va a tirar un rechazo. Se puede guardar todos los rangos que quiera y ya van a ver más adelante todos los que vamos a guardar que van a pertenecer a una misma hoja. Y aún así tenemos que saber y entender que eso está guardado y tener el de memorizar qué es lo que estamos haciendo para obtener el resultado que nosotros al final, que esta acción que estamos haciendo no nos perjudique después en que no sabemos en cómo la guardamos ni el nombre, sino que al contrario, que sea para podernos en este caso beneficiar con lo que nosotros queremos. Gracias. Con gusto, bueno, permítanme que acá, ¿cuál es este? Este. Voy a pasarme a este, miren, porque quiero enseñarles, y esto tal vez no frecuentemente lo van a utilizar, pero si se puede realizar y nos facilita, debemos hacerlo. Indirecto o las funciones siempre se pueden anidar. ¿Se acuerdan cuando vieron la función si anidada? Entonces, siempre me dicen, no, es que solo la función si se puede anidar. No, no, no es así. Puedo crear lo que es la función, por ejemplo, buscar V, que es la que más se utiliza en las funciones buscar y también anidar. Puedo restar en las funciones, independientemente si tenemos valores numéricos, podemos realizar. Entonces, acá yo les quiero enseñar cómo poder crear una validación y además de eso, poder crear una anidación. ¿Por qué? Yo tengo acá, este cuadro donde tengo vendedor. O sea, vendedor va a corresponder
a todos estos vendedores que se encuentran acá. Miren, vendedor. Y yo tengo mes por aparte, que corresponde a toda esta información que está acá. Si yo me los llevo al ejercicio anterior, déjenme pasar acá a esto, solo correspondía al nombre de la columna y el artículo que andaba buscando. O sea, dos automáticamente al seleccionar, miren, guarda. Pero, acá no puedo hacer eso. Porque, ¿qué pasa si yo quiero la cantidad que corresponde a, quiero ver, a González López del mes de abril? ¿Qué pasa si yo quiero a María Rodríguez y ver el mes de junio? Ya no puede hacerlo como dado de venir de los enseñantes. Y entonces acá, miren, es diferente porque yo no puedo estar guardando lo que les acabo de mencionar y con el mes de enero, y este con el mes de febrero, y este con el mes de marzo. ¿Cuántos no crearía ahorita? Y me puedo llegar más a confundir. Algo que ahorita me acaba de funcionar y ustedes acaban de entender, para esta acción y tener cantidades de mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Pónganse a imaginar que hay septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya no. No, no, no podemos. Acá tendría que ir colocando una columna adicional y colocando otro nombre para poder seleccionar. Y otra columna adicional y otro nombre para poder seleccionar las cantidades de marzo, de abril. Y entonces acá y se nos haría algo súper grande. Que sí se puede hacer, claro. Que en su momento vamos a estarlo de esta manera. Pero, ¿qué hago para que esto, tanto los vendedores como los meses, yo pueda encontrarlo? Porque acá, si ustedes ven, hace referencia a dos opciones diferentes. A la fila, ya creo que ya están pensando en falso, ¿verdad? Y la referencia, en este caso, de la columna. Pero, porque estoy creándolo con validación, entonces les pregunto. Voy a validar el mes, en este caso, de vendedores, la validación de vendedores, y qué columna entonces tendría que trabajar. ¿Columna AB, o solo columna A, o columna AC, o columna AD? ¿Qué debería de guardar? ¿Serían todas? ¿Todas? Todos, solo columna A o columna, en este caso, AB y columna AC y columna AD. Me dice la compañera que todo. ¿Qué piensan los demás? Yo pienso que la columna A y también la fila 1, que sería como también la ID de los meses, pero sería desde la D hasta la I. Ajá. De la D hasta la de la D de la Sí, B de la hasta B la I. hasta la I. Ok, entonces guardemos el primer rango, que sería este. Vamos a colocar acá y coloquémosle en vendedores. Ok, voy a guardar este. Coloquémosle acá mes. Muy bien, nos vamos para acá. Y entonces voy a crear la primera validación de lista. Y acá sería vendedores. Aceptar, vamos a ver. Ahí está. Y ahora acá vamos a crear la validación de lista, que serían igual mes. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense, guardé acá los vendedores. Vamos a comenzar con el primero. Y ya que tenemos el mes de agosto acá, vamos a ir a buscar acá el mes de agosto. Tengo, me lo voy a llevar para acá. Alcántara Beltrán, vamos a mover aquí un poco para que
más o menos se logre visualizar, creo que lo puedo hacer más pequeño. Y entonces tengo Alcántara Beltrán acá y tengo el mes de agosto. Necesito buscar esta información, imagínense. Acá es de encontrar el vendedor y, por ejemplo, yo creo que el ejercicio trata de las ventas que han hecho en cada uno de los meses. Y entonces colocar lo que sería, ¿cuánto vendió? ¿Cuál fue la venta que Alcántara Beltrán tuvo en el mes de agosto? Tengo dos celdas diferentes, dos celdas diferentes. Y las dos corresponden siempre a verdadero y falso. Alcántara Beltrán tiene verdadero o falso, tiene el número de fila y número de columna. Igualmente el mes tiene número de fila, número de columna y tiene también una celda. Entonces, cuando nosotros tenemos esta doble información que va a corresponder a poder utilizar para que automáticamente yo tenga las ventas acá, vamos a utilizar indirecto en su forma de anidación. Entonces acá, miren, voy a igualar, voy a iniciar con el primer indirecto y la referencia, porque lo vamos a hacer, llamémosle verdadero, va a ser de esta celda que se encuentra acá. Cuando nosotros anidamos, vamos en este caso, miren, colocando lo que sería el paréntesis y cerramos el paréntesis. Coloco indirecto nuevamente acá de esta celda que se encuentra acá. Lo voy a hacer así y quiere decir que si yo doy enter, ah, me está tirando acá un error, miren. ¿Qué creen ustedes que me hace falta allí para poder encontrar? No puedo crear una forma de texto. Entonces, de lo que les he venido explicando, y este día se les dije al inicio, ¿qué creen que me hace falta acá? Concatenar. No. Es algo simple lo que hace falta ahí. Es Por algo ejemplo, simple. ponerlo de verdadero. No. Pienso que cuando guardó el mes tendría que haber guardado todos los las ventas de cada mes para que cuando pudiera ser ahí en directo con las dos fórmulas, le podría haber dado el valor de cada del vendedor y del mes. Ok, sí, podemos trabajarlo de esa manera. No digo que no está bien lo que hice, pero acá lo que quiero que ustedes vean que hay una forma más fácil para poderlo trabajar y eso es una emigración. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Que yo no he dado un espacio. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado los espacios dentro de un rango dentro de una función o la creación es lo que da lugar a que usted le entienda y comprenda qué es lo que necesitamos. Enter. Vamos a ver qué pasó acá. L3, L4. Ya no tengo ni acá. Me está tirando error. Vamos a ver. Necesito este. Ahora estoy con el de febrero. ¿Por qué me está retirando acá error? María Rodríguez. No me tendría que tirar acá el error. Vamos a ver. Igual al 29. Con todos los que tenemos ya acá. Vendiendo. Letras de
Quiero ver si no me está tirando. Vamos a ver si vamos a ver. Bien. A ver si para esta. No. Hago referencia al número de la columna y el mes para encontrar acá. Bueno, me tendría que tirar acá el resultado que quiero. Ah, ya sé, ya sé, ya sé qué pasa. Perdón. Sí. Ya sé qué es lo que pasó acá. Sí, ya sé qué es lo que pasó acá. Voy a quitar esta validación de 2 meses. Ah, no, 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 perdón, perdón. Esta la tengo que dejar acá. Ya sé qué es lo que tengo que hacer acá. Voy a tomar esta. Así, ahora, perdón, esto es lo que me hace falta. La selección de esta, crear con los nombres de arriba superior y dar a aceptar. Vamos a ver ahora. Tendría ahora que dar acá. A ver, voy a quedar guardado. Y aquí está. Bueno, acá me tendría que haber dado, teniéndolo ya guardado acá y con la animación que estoy haciendo. Sí, ya guardé acá el test. Y ya porque acá la cantidad al encontrar en esto tendría que darme acá. Vamos a ver, vamos a ver esto que veo. Y los tengo acá. No sé por qué me está tirando entonces acá el error. Bueno, no se preocupe. El lunes les doy en este caso la solución. No, no sé por qué me está tirando este error. Tendría que haberme dado lo que es en este caso la referencia. Pero no se preocupe, que sí se puede crear en este caso acá la anidación. No sé por qué me ha dado ahorita este error. Como que no tengo las celdas en este caso seleccionadas correctas, aunque sí están ahí. Pero no te preocupes. El día lunes yo les traigo en este caso la solución. No sé qué habrá pasado, no sé si por haber eliminado lo que ya había hecho anteriormente acá, pero sí, acá créanme que si da en este caso lo que sería la admiración para obtener el resultado que nosotros queremos. Dígame, Elías. No, no le escucho, Elías. Sería que tendría que guardar el rango completo del mes y la venta de cada vendedor. Eso ya está guardado. Ya se ha guardado cada uno de los rangos que tenemos con los meses, con lo que dice ahorita acá. Acá está bien. Ya guardé febrero con el rango de cada uno de ellos. Ya tengo enero, febrero, marzo, abril, acá está, mayo.
y todo está guardado. No sé por qué me está tirando acá el error, porque al tener en este caso lo que corresponde a la pila y lo que corresponde en este caso a la columna, tendría que darme la referencia de los dos, porque ya le estoy diciendo acá qué es lo que quiero que me busque como pila y qué quiero que me busque en este caso como columna para obtener el resultado. Pero no te preocupes. Voy otra vez al rango, como lo tiene guardado. Aquí vi que tiene como mes, dice, creo. Sí, está guardado con cada uno de los meses para No, que él dale cuando. abajo de él, por favor. Meses, dice vendedor, y el vendedor no es un mes. Oh, esto fue lo que yo seleccioné, pero si no lo encuentro acá y no coloco entre lo que acabo de seleccionar, no hay ningún problema. Lo importante es que estén colocados los meses, porque este En es uno un de los rango que ejercicios, está guardado. perdón, en uno de los ejercicios anteriores que usted comentaba de que a veces solo habría que seleccionar en este caso los montos el rango de montos de cada mes, y en una selección, en un rango aparte, recuerdo que usted había hecho otra selección, que en este caso sería lo de los meses, Sí, es lo que entonces acabo. que tal vez Ajá. usted había. Así lo acabo de realizar, pero no sé por qué me está tirando acá el error, porque lo que estoy haciendo es una anidación entre lo que corresponde a dos celdas para obtener resultados. Pero no se preocupe, yo el lunes les traigo acá antes de iniciar lo que es el tema que nos corresponde el día lunes para poderlo, en este caso, solventar. Una Muy bien, consulta. bien. Dígame, Antes Eduardo. de iniciar la clase, nos pueden mandar siempre el Excel para ir haciendo un bueno, junto al ejercicio, pues. Ajá, Sí, para yo tener en una pantalla el yo les archivo y cuando mencionaba, tenga clase. Ajá. sí, yo les mencionaba que yo tengo clases de ante ustedes. Entonces, como a las 6, si me recuerdan por el grupo de WhatsApp, se los agradecería mucho, porque ya yo desde las 6:30 ya estoy atenta para el primer grupo que voy a iniciar, pero con gusto. Gracias. Muy bien, entonces dejo acá de compartir, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana para todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.